¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver por qué Donk tiene 5.000 puntos de Elo ahora mismo. Si no me equivoco, es el único jugador del mundo que los tiene. Es el jugador que más caña le está dando. No es el récord mundial. Monesi juraría que casi consiguió 8.000 puntos, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero evidentemente, cuando estás en Tier 1, ya la cosa cambia, ¿no? Ya le tienes que destinar todo el tiempo al mundo a jugar Prax y demás, y por lo tanto no tanto a Faceit. Por lo tanto, jugadores en activo que tengan 5.000 puntos es una absoluta barbaridad. Para la gente que sea de Latinoamérica, que juegue Games Club, hacerme caso, es una monstruosidad. Y lo bueno es que vamos a ver jugadas tanto de CSGO como de Counter Strike 2, así que vamos a alucinar con Donk, un jugador, chicos y chicas, que yo creo que ha sido la sensación de ese año. Un jugador que vamos a ver qué tal se le da el Major. Como sabéis, Spirit tiene un auténtico equipazo. Al principio del año todo eran cosas buenas. Según ha ido avanzando del año, Spirit, bueno, sobre todo, bueno, llegaron a la final, ¿no? Si no me equivoco, a la última final contra G2 y palmaron. Han llegado a la final. A partir de aquí, pues pasa como siempre, ¿no? No sé. Sí, habéis visto, por ejemplo, el año de LoL de T1, ¿no? Que llega. Bueno, es que T1 tiene aura, es otro equipo, ¿no? Es como el Real Madrid o la Champions, es una absoluta locura. A lo que quiero llegar es que si los 5 jugadores son auténticas bestias, por supuesto que pueden ganar el Major. ¿Son contenders? No, pienso que otro equipo con más posibilidades. ¿Gana el Major Spirit y te sorprendería? Tampoco, porque como digo, tiene jugadores que son una auténtica bestialidad. Así que, chicos y chicas, vamos a ver cómo juega Donk, vamos a ver sus mejores jugadas en Faceit. Vi el otro día que jugaron Monesi y Beat contra Donk, un partidazo. No sé si os gustaría que subiera más contenido de ese estilo, ¿no? De jugadores entre sí enfrentándose en rankings, aunque ya queda menos, ¿no? Para que empiece el RMR de Europa, que cuando estoy subiendo este vídeo no sé si ya habrá empezado. O sea, lo estoy grabando a día martes cuando 9Z ya ha ganado 2-0 y le ha tocado Wildcats, o sea, 9Z debería estar en el Major sí o sí, a un 9Z que se lo merece. O sea, me parece que el año que están haciendo es brutal, el jugar en Europa también me parece muy, muy, muy buena idea. A partir de ahí, yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo. Y lo dicho, ha sido un muy buen año para 9Z y tener a Martínez en el Mundial, sobre todo jugador español, me hace muchísima ilusión, ya que, bueno, como sabéis, a Koi no le han sonreído la suerte en este segundo Major. En el clasificatorio no nos fue nada bien. Y a partir de ahí, nada, Bestia, Crew, ojalá también tengan mucha suerte, pero ya cuando suba este vídeo supongo que ya se sabrá todo, ¿no? El drama es que me parece que a veces en el 1-1 le tocó a Liquid, tío. O sea, yo claro, yo lo veré en la madrugada del día siguiente. El tema de los horarios para Europa, complicadito, ¿eh? El tema de los horarios en Europa, jodidos. En Latinoamérica entiendo que si son los primeros partidos, os viene de puta madre el horario chino, ¿eh? Es que a nosotros el que más nos mata diría que es el horario chino. Sí, chino, Corea. Siempre que en mundiales de LoL lo movías así en ese sentido. O por ejemplo, ese año, ¿no? Ese año en Valorant he tenido que ir a China, Corea. Yo tenía el horario que ya no sabía ni dónde vivo. En Japón también. Es una locura. Pero bueno, así es el Major, ¿no? Tocará madrugar, porque sin lugar a dudas este Major promete muchísimo. Va a ser si hay sorpresas, ¿eh? También cuando se graban de ese vídeo, Drillas a Palma contra Mongols 2-1. Un Drillas que se le ha echado muchísimo. Buah, este clip es una barbaridad. ¿Qué opináis sobre lo de Drillas? Para la gente que no lo sepa, os lo pongo en contexto, ¿vale? Como sabéis, OnePixel es uno de los creadores de contenido, por no decir el creador de contenido más famoso que hay actualmente, y decidió hacer un equipo para intentar clasificarse al Major. ¿Qué ocurre? Se han metido en el clasificatorio de Asia con 4 jugadores que no deberían estar ahí porque no son asiáticos y tal, pero la regla de Valve permite que estén ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la gente que esté de Asia dice esto no debería ni estar permitido, ¿no? Y ya no hablan que lo que hacen sea ilegal, hablan de por qué lo hacen, porque no tiene sentido que se metan en ese RMR. Y básicamente se ha liado y
dudo que OnePixel, o sea, es un sentimiento encontrado porque OnePixel es como, no le está compensando estar en absoluto en cuanto a imagen, pero entiendo que es algo que le haga mucha ilusión, pero imaginaros tener las pegatinas suyas en el juego, es que sería una hazaña increíble. Eso sí, dudo que sea con su cara, ¿no? Como es el logo, porque Valve esas cosas las tiene muy, muy controladas. Pero bueno, volviendo al Major, perdonad que a veces yo me ponga aquí a hablar de movidas. Que no sé si os gusta o te gusta, también hacedmelo saber en los comentarios. Yo creo que este Major promete muchísimo. Os voy a ser totalmente honestos, ¿vale? Cuando empezó Counter 2, estaba yo rayado de decir, buah, no está simple, Divine no está a nivel. Es como que no me motivaba tanto verlo, ¿no? Pero este año los equipos que hay, los jugadores que han salido, la competición, me parece uno de los mejores majors de la historia. A lo mejor me estoy pegando tremenda calentada, pero es que hay tantísimos equipos que merecen la pena ver. Es que de hecho me voy a meter ahora mismo en HLTV, chicos. Para simplemente deciros el top 8. Navi este año impecable. G2, que va a ser el último major del último torneo de Nico con el equipo. Motivada. Vitality, que yo creo que no llegan bien, pero con un CU que puede ser top 1 HLTV y por lo tanto es el jugador con más top 1 de la historia. Spirit, top 4. Ya hemos hablado de ellos. Mouse Sport, un equipo que siempre es infravalorado y te llega a una semifinal de final de major y no pasa absolutamente nada. FaZe, FaZe no sé qué pasará después de este año, ¿eh? FaZe, la verdad es que ya ha tenido una segunda parte del año muy, muy rara. Y luego tenemos a los turcos de Tenafail, Heroic, Mongol, Asalis, Furia, etcétera, Virtus Pro, Liquid. Pero ese top 6 me parece una puta barbaridad, tío. Me parece una puta barbaridad y que cualquiera puede ganar el Major. Y de hecho, Tenafail ha tenido también buenos últimos eventos. Y bueno, Astralis, por cierto, claro, con Cadian también ahí. No sé, me parece un Major precioso para ver. Malo, como digo, el tema de los horarios. Y una cosa que os estáis preguntando, pero Black, ¿ahora es el Pick'em? Como siempre, chicos, hablaré con Gotti y con... bueno, puedo hablar con Zenyun también, tío. Me encantaría saber la opinión de Zenyun de este año. Ya que hemos hecho tanto Counter-Strike en KOI, me encantaría ver lo que piensa. Y lo he dicho, Donk. Creo que actualmente es el top 3 del mundo. Creo que Zaigu, Arabis, Moimone sí se pelean el top 1. Pero si gana el Major, cuidado con Donk, ¿eh? Lo que os digo, ha tenido un... el comienzo de año fue muy bueno. Si no me equivoco, el final de 2023 ganó un evento siendo el MVP. Comenzó 2024 y ganaron... no sé si fue Katowice, en la cual también fue MVP. Y a partir de ahí, finales, idas y venidas y tal. Pero yo creo que... lo voy a ver ahora mismo, de hecho. Ganaron... a ver... la Bet Boom esta, pero claro, la Bet Boom Daja... me... la Blast Spring Final ganaron también, tío. Vale, han ganado 3 eventos este año. Pero es que claro, compite contra Navi, chavales. No sabría qué deciros, no sabría qué deciros. Yo creo que de momento es top 3. Y a ver qué pasa. A ver qué. ¿Qué es lo que ocurre? Con... yo creo que este Major va a decidir quién es el top 1, ¿eh? Si gana Zaigu, si gana. Pss, y también a JL, no le estamos contando. Es que este año. No, me ha sorprendido muchísimo el juego. Imaginaros cuando se optimice y vaya bien el juego. Imaginaros. Vamos a ver esta última jugada, chicos y chicas. Aprovechando que Hunter 2, aprovechando que es lo más actual. Pero lo dicho, que un jugador que compite tenga 5000 puntos de elo me parece una absoluta barbaridad. El pibe grindea como el que más y lo dicho. Y yo creo que la carrera que va a tener Tito Donk va a ser una absoluta locura. Con esto me despido, deseando que os haya gustado el vídeo, que os haya encantado mi charlita. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión de todo lo hablado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!